Un placer reencontrarnos un viernes más, como todos los viernes, a partir de las 22 horas, con un programa más de tu programa de interés general. Cuarto Internet. Y bueno, como siempre, hoy y como todas las semanas, mucho material para compartir con todos ustedes. En el primer segmento, como siempre, les vamos a estar compartiendo ese exquisito material que nos envía nuestra colega y amiga Ana María Rodríguez Cravea. Hablemos de salud. También en la segunda parte estaremos compartiendo todo lo que fue esa entrega de llaves allí por parte de Linao en Nueva Helvecia al Club de Leones de Colonia Suiza. Nota con el presidente entrante, Enrique Celio, y también parte de lo que fue el acto protocolar, entonces allí, de esa entrega de llaves por parte de Linao al Club de Leones de Colonia Suiza de lo que es el CAI Servir. En el tercer bloque vamos a compartir un momento especial. Nos hicimos un cuarto intermedio para estar allí en la Fundación Isabel Artusi y compartir una tarde especial con los chicos. Una tarde en familia, una tarde de vacaciones de julio, donde hubieron juegos, entretenimientos, música y cine para niños. Vamos a mostrarte entonces todo lo que sucedió en esa tarde de vacaciones de julio en la Fundación Isabel Artusi. También te vamos a estar compartiendo notas con las mamás, ¿sí?, con la familia que estuvo presente allí en la Fundación. En el otro tramo vamos a estar también mostrándote todo lo que fue la asunción del doctor Carlos Moreira por tercera vez como intendente del departamento de Colonia. Estuvimos allí en el Bastión del Carmen y vamos a compartir parte de lo que fue ese acto protocolar entonces de asunción del ex senador por el Partido Nacional, Carlos Moreira, una de las figuras más relevantes a nivel político en el plano nacional y que, bueno, por tercera vez asumió como intendente en su departamento. Y en el final, como siempre, una caricia para tu alma, un mensaje directo al corazón. Como siempre, mucho material para compartir con todos ustedes, como todos los viernes, a través de Colonia Noticias TV, y arrancamos. Arrancamos entonces compartiendo, como siempre, en el primer segmento, este material realmente espectacular. Hablemos de salud. Este espacio se lo dedicaremos a la concientización. Vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, un tema muy poco conversado y poco tratado también en nuestro país, teniendo en cuenta de que uno de cada 79 nacimientos en Uruguay tiene algún síntoma de este trastorno. Para ello recibimos a Natalia Trenchi, para que nos hable del tema y nos explique exactamente de qué estamos hablando. Bienvenida, Natalia, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. ¿Este trastorno es una enfermedad? Hay discusión al respecto. Uh-huh. Preferimos decir que es una condición, uh-huh, que es una de las tantas maneras de ser y de vivir la vida que podemos tener los seres humanos. Es un espectro, es un amplísimo abanico que cubre a una variedad muy significativa de personas. Yo seguramente, si tuvieras algunos del extremo más grave, seguramente que dirías esto es una enfermedad, ¿verdad? Porque uno ve muchos déficits. Si ves a los del extremo menos grave, decís, pero ¿y qué le pasa? No, no tiene nada, es simplemente un poquito raro, ¿verdad? Pero entre uno y otro hay infinidad de variaciones. Y solemos decir que no existe algo así como el autismo, sino que hay tantos autismos como personas con autismo existen. Cuando decimos autismo, digo, es una palabra fuerte, sí, que nos impacta y que en cierta forma
le tenemos miedo, no queremos hablar y como que hasta nos negamos quizás en darnos la posibilidad de observar a nuestro hijo por si tiene alguna de estas variantes. ¿Eso por qué? Y porque cuando se describió el autismo, se describió exclusivamente los casos más severos. Personas con casi nula comunicación con los demás, sin lenguaje, con gran discapacidad intelectual y social y emocional. Entonces, si uno asocia el autismo a ese cuadro inicial que describió Kanner hace décadas, es como para asustarse realmente. Ahora, hoy se habla de trastornos del espectro autista, justamente porque esos son los menos. Y el autismo es una cosa mucho más amplia que da cuenta de una cantidad de comportamientos. Te cuento, por ejemplo, qué es lo que une a estos individuos que pueden ser aparentemente tan diferentes. Fíjate que, por ejemplo, se dice que Bill Gates tiene un trastorno del espectro autista del tipo síndrome de Asperger. Que el que dirigía Apple también, es decir, gente muy productiva a la sociedad, muy activa, que se relaciona, que se casa, que tiene hijos, puede tener síndrome de Asperger. Entonces, estamos hablando de una gran variación. ¿Qué une a unos y otros? Bueno, el diagnóstico se basa en que tengan un trastorno en la comunicación. Es como que las personas que tienen esta conformación cerebral que les hace actuar de esta manera, les cuesta mucho entender el funcionamiento de las personas. Hay un investigador que dice, entienden mejor a los objetos que a las personas. Por eso es que hay mayor número de trastornos del espectro autista que se dedican a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cibernética, con programación, con cosas muy abstractas, que no tiene que ver con las personas. Para poder entender un poquito más sobre el tema, ¿cuáles serían esos síntomas o esas actitudes alertadoras, por así decirlo, que nos puede determinar a nosotros como papás, decir, bueno, mi hijo puede estar dentro de este espectro? Y es una pregunta bien interesante porque el diagnóstico precoz marca una buena diferencia con el pronóstico. Entonces, hay que tempranamente darse cuenta para tempranamente poder intervenir. Signos precoces pueden ser un bebé que no tenga conductas sociales. Por ejemplo, que no busque con la mirada a sus papás, que no desarrolle la sonrisa social cuando los bebitos al mes y algo empiezan a sonreír cuando uno les habla o cuando los sonríe. No desarrollan eso. O que cuando van creciendo los llamás por el nombre y no responden a eso y que parecen más entretenidos con otras cosas que con las personas, que con la mirada de los otros, que con la interacción con los otros. Suelen también haber algún tipo de alteración en el desarrollo, entonces a veces son como más blanditos, cuesta que se sienten, cuesta ese tipo de cosas. Pero lo importante, lo más importante, es esto de que el contacto social esté interferido. En esto yo siempre le digo a los padres que si sospechan algo, se pongan pesados con los pediatras, porque nadie conoce tanto a sus hijos como los padres, ¿no? Y muchas veces los médicos nos preocupamos o nos ponemos ansiosos frente a determinada sintomatología y también caemos en la negación, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no, bueno, no te aferres tanto al calendario, todos los niños maduran a diferentes edades. Muchas veces la dejan pasar. La dejan pasar. Natalia, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa perfecto, y seguimos hablando del tema? Perfecto. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero usted no se vaya, que enseguida volvemos con Natalia Trenchi y los síntomas del autismo.
Ahora sí puedo subir y bajar escaleras. Sillas Salva Escaleras, adaptadas a sus necesidades. Tenemos una solución para cada situación. Alberto Seida y Asociados. Distribuidor autorizado Acorn para Uruguay y Paraguay. Teléfono 4244-6386 y 098-446386. Continuamos con el autismo y Natalia Trenchi, que nos está presentando este informe. Natalia, hablábamos sobre los síntomas que tenemos que tener en cuenta los papás para determinar esta enfermedad, por así decirlo. Para empezar a sospechar que algo no anda bien y hacer las consultas pertinentes que van a ser las que generen que se implementen acciones de intervención, que cuanto más precoz se haga, mejor pronóstico va a tener ese niño. Tú hablabas de que muchas veces los médicos se volcaban, sí, hasta tenían una especie de negación, claro, por el tema. Los padres debemos insistir, como tú decías, y seguir observando a nuestros hijos para que le hagan el estudio, los exámenes, exacto, pertinentes. ¿Hay en nuestro país ese tipo de es estudios? Es que no hay examen, ni acá, ni en ningún lado, uh-huh, ningún examen de sangre o radiográfico ni nada que haga el diagnóstico. El diagnóstico es puramente clínico. Uh-huh. Es un diagnóstico que lo tiene que hacer alguien entrenado en reconocer estos cuadros. ¿Y cómo se trata? Por ejemplo, mi hijo tiene algún tipo de algún síntoma alertador que puede tener y determinan que tiene algún grado de autismo. Sí. ¿Qué hago yo con mi hijo si en Uruguay no hay centros que me lo reciban? Hay. Por, sí, y cada vez más, uh-huh, hay gente que se está preocupando y que se está formando, y hoy hay unas cuantas personas que están bien implementadas para tratar a estos niños que no tienen un trastorno emocional. Aclaremos, esto tiene el origen está en el neurodesarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a estos niños no les sirve de nada ponerlos en una terapia clásica de juego, lo que sea, porque el asunto viene por otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer con ellos es estimularles las capacidades que tienen debilitadas, uh-huh, y que cada niño tiene debilitada alguna función específica. Entonces, suponete que es un niño que le cuesta mantener el contacto ocular, bueno, vamos a ayudarlo a mantener el contacto ocular. Que le cuesta leer la cara del otro, entonces le vamos a enseñar a leer las emociones de los otros, a considerar, a conocer las emociones, a considerarlas. Se les enseñan habilidades sociales. Y realmente uno ve unos avances muy significativos, y hoy tenemos a una cantidad de niños con trastornos del espectro autista que están yendo a la escuela normal, que es donde tienen, uh-huh, que ir, además, pero que además con buen rendimiento, con buena inserción, siempre probablemente precisando algún tipo de apoyo, pero forman parte de lo que existe en este mundo y somos todos hermanos, ¿no? Ni hablar. Natalia, este es un tema muy extenso. ¿Qué te parece si convocamos a los televidentes para que nos hagan llegar todas esas inquietudes para que tú en próximos programas puedas ir respondiendo y de alguna manera poder aportar un granito de arena a todo el trabajo que realizas, ¿cómo no?, tú y a lo que es este síndrome tan importante? ¿Cómo no? Bueno, ustedes recuerden que pueden comunicarse a través de los teléfonos y el correo electrónico que están en pantalla, dirigidos a la doctora Natalia Trenchi para que podamos seguir hablando de este tan importante tema. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría.
esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, volvemos para continuar entonces con tu programa de interés general, cuarto intermedio, y tal cual te lo adelantamos en nuestros avances, estuvimos en la ciudad de Nueva Grecia, estuvimos en esa entrega de llaves que hizo el INAU al Club de Leones de Nueva Grecia de lo que será el CAIF Serbia. Dialogamos con el presidente entrante, Enrique Celio, y también vamos a compartir la palabra de Karina Pesuti, directora departamental aquí del INAU en el departamento de Colonia, que hizo uso de la palabra en ese sencillo, breve, pero emotivo acto protocolar. Aquí entonces compartimos lo que sucedía con la entrega de las llaves en esa infraestructura realmente espectacular que tendrá de aquí en más para albergar a los chicos de Nueva Albesia y de la zona entonces allí el CAIF Serbia. Compartimos con ustedes. Bien, para Colonia Noticias TV nos encontramos con el presidente entrante del Club de Leones de Nueva Albesia. Bueno, Enrique Celio, me imagino una satisfacción enorme por un sueño, si se quiere, un logro conseguido. Hoy se van a entregar las llaves para el CAIF Servir y bueno, me parece que una necesidad que se suple para esta ciudad helvética. Así es, digo, o sea, realmente es un momento de fiesta, digo, para todo lo que es la región de Nueva Albesia. Este centro CAIF que hoy INAU nos entrega las llaves, es algo que la población toda, digo, lo necesitaba y lo merecía tener Nueva Albesia. Yo quiero reconocer primero, yo creo que todo tiene un principio, es a todos esos compañeros leones que ya desde 2011 empezaron a trabajar esta idea, ¿no? Y yo creo que ahí donde arranca eso, eso de dedicarle los tiempos necesarios a estas cosas que no son de un día para el otro, no son la obra de nadie en particular, ni de una institución en particular. Es una necesidad que tiene toda la región de Nueva Albesia, es algo que hoy el Estado ha creado, los centros CAIF, así que también Nueva Albesia tiene que utilizar eso, existe. Y es importante que las organizaciones sociales como el Club de Leones haya tomado un poco la posta, sabiendo que es una inquietud de todas las organizaciones y todos los pobladores. Y de tantos años haber ido día a día haciendo el seguimiento y las actuaciones pertinentes para que esto se lleve a cabo. Y de la manera que se tiene que llevar a cabo. Como ustedes van a poder apreciar, son unas instalaciones espectaculares. Realmente esto estamos más que contentos con todas las comodidades que va a tener este centro de CAIF. También de la dimensión que va a tener, o sea, tenemos que saber que acá tiene una capacidad máxima de 118 niños. Son 118 familias, mucha gente que va a estar implicada en esto, que va a tener esta herramienta de apoyo, no solo a lo que es el niño, sino a la familia, porque esto no hay que olvidarse que los centros CAIF apoyan a todo el núcleo familiar. Enrique, una infraestructura que va a cobijar a niños, si se quiere, también de todos los extractos sociales, porque antes se veía a los CAIF como algo, bueno, si bien es una necesidad, porque hay familias que la necesitan, de repente por su carencia económica o porque, bueno, no están pasando por un buen momento, pero también es un centro para albergar a otros chicos también y darles una herramienta útil en cuanto a crecer, como quien dice, desde el pie, con una formación. Exacto, digo, o sea, esto es algo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Por supuesto que siempre hay prioridades, ¿no? La problemática de cada familia, por eso cuando cada familia inscriba a su niño, hay una profesional que va a visitar a esa familia y va a hacer detectar cuáles son la situación de esa familia, ¿no? Y va a haber un régimen de prioridades, ¿no? Pero esto está pensado para toda la sociedad en su conjunto, porque es un apoyo a la familia
a toda la familia. Entonces creo que por supuesto tiene un cupo máximo, y dentro de eso tenemos que regirnos, de tema de instalaciones, de capacidades, pero eso va a ser simplemente prioridades de las problemáticas familiares que tiene la región de Nueva Albesia. Pero no está pensado en ningún extracto social en particular, hacia toda la población. Enrique, muy amable por tu tiempo, no va a faltar oportunidad de volvernos a cruzar y charlar de las diferentes actividades que vienen desarrollando los leones aquí en Nueva Albesia. Y bueno, además está decir que ahora hay que disfrutar esta obra. Sí, yo primero nada agradecerte, digo, el hecho de que nos estés acompañando el día de hoy. Un poco, normalmente estos actos son menos conocidos, son algo un tanto frío por protocolar. El Club León entendió que era la manera del punto de pie inicial para que la población empiece a saber de lo que es y para qué es el Centro CAIF. Y bueno, realmente para nosotros, como decía, es una gran satisfacción, es una etapa cumplida. Ahora arranca la etapa de gestión concreta de todo esto, que es una gran responsabilidad, un cambio grande para el Club de León de la Colonia Suiza. Ya estamos a las órdenes para cuando tú entiendas, y siempre nosotros es fundamental la prensa para que todo conozca la información lo más directamente posible. Departamental de INAU en el departamento de Colonia. Soy la licenciada Karina Pesuti Cresta. Y bueno, este proceso empezó hace varios años atrás con la anterior gestión, la gestión del licenciado Purcher, que tiene un encuentro con el Club de Leones y empiezan a conversar. El Club de Leones sumamente entusiasmado con este proyecto. Y bueno, ahí empieza todo el proceso, las conexiones, la conexión con Plan CAIF, todo el trabajo de apertura. Y bueno, se necesitó muchísimo de la asociación civil, en este caso el Club de Leones, el compromiso para llegar a este momento. Yo les cuento que esta gestión tiene como eje, uno de los ejes, el trabajo en primera infancia. Hoy estamos en el 15 local de CAIF, además de tener también dos hogares, dos centros de atención de primera infancia oficiales en Nueva Palmira y en Carmelo. Lo que tiene que ver con CAIF en el departamento, estamos pensando en la apertura de 4 CAIF más para el próximo quinquenio, resaltando esta política de atención a primera infancia. Yo los felicito a la asociación civil en este compromiso. Ahora nos queda el trabajo con Plan CAIF, que hace la supervisión técnica, y la dirección departamental, que hace el contralor contable, y el trabajo en conjunto con la asociación civil para que salga adelante este CAIF. Muchas felicitaciones. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, tras la pausa y tras haber apreciado lo que fue entonces esa entrega de llaves allí en la ciudad de Nueva Albesia por parte del INAU al Club de Leones de Nueva Albesia, seguimos con todo lo inherente, todo lo que pasa aquí en el departamento, todo lo que pasa a nivel nacional y, por qué no, a veces con algún flash, alguna noticia que sucede también a nivel internacional aquí en Cuarto Intermedio. Te lo contamos. Vivimos una tarde especial, una tarde particular, así en la Fundación Artús, en la Ciudad Jardín, en la Colonia Valdense. Una tarde de vacaciones a puro juegos, música, entretenimientos y cine para niños, donde la familia, donde los chicos compartieron realmente una jornada de vacaciones particular y, por sobre todas las cosas, destacarlo. Una fiesta se vivió allí, donde unas 100 personas aproximadamente se acercaron a la Fundación Artús, y simplemente esto
usando un poco la impronta, ¿sí? La imaginación. Sin mucho gasto, sin mucho estruendo, pero realmente con mucho amor, los chicos disfrutaron una tarde realmente maravillosa. Vamos a compartir las notas, las opiniones, ¿sí? De las mamás, ¿sí? De la familia que participó allí en ese evento muy particular que realmente tuvo también un colorido muy especial que sin dudas se lo pusieron los niños. Compartimos las notas, compartimos imágenes de lo que fue esa fiesta de vacaciones en la Fundación Isabel Artús. Hicimos un cuarto intermedio para venirnos hasta la Fundación Artús para, bueno, para vivir una tarde especial, una jornada de vacaciones muy particular. Bueno, Lucía, contame un poquito qué te parece toda esta movida. Bueno, la verdad que es una actividad muy buena para los niños. Comenzó a las 2:30 de la tarde y bueno, es una oportunidad para compartir con varios niños y muchas actividades que están haciendo. Indudablemente para Colonia Valdense una actividad, si se quiere, innovadora, pero algo que me parece también positivo para la integración, no solo de la familia en sí, sino también de los niños. Sí, tal cual, la integración de los niños y al mismo tiempo fomentar un poco también la creatividad y que entre ellos, con las cosas que hay, puedan desarrollar diferentes cosas. En estos tiempos donde, bueno, muchas veces pasamos horas sentados de frente a la computadora, ¿no? Sí, y más que nada a los niños, ¿no? Que no está bueno. Así que positivo. Sí, muy positivo, muy bueno. Gracias, Lucía. Gracias, chao. Nos hemos hecho un cuarto intermedio a través de Colonia Noticias TV para venirnos hasta la Fundación Isabel Artús, donde se está viviendo una jornada particular, una jornada de vacaciones realmente especial. Bueno, estamos con las mamás. Decime tu nombre. Inés. Inés, bueno, contame un poquito, decime qué te parece toda esta movida, donde, bueno, muchos chicos, mucha familia, me parece que algo realmente positivo. Sí, la verdad que me parece espectacular que haya una iniciativa así, que claramente, como
convocó a un montón de gente, que evidentemente hay necesidad de actividades para niños, y la verdad que una movida y una organización espectacular. Inclusive se articularon acá con muchas instituciones de la zona para desarrollar toda esta actividad, y la verdad que es un día espectacular. Y acá estamos divirtiéndonos, como verán, acá ando con un pequeño de un año, y hay desde un año en adelante niños de todas las edades, actividades para todas las edades, así que me parece espectacular. Importante también, Inés, en el plano no solo social y cultural, la integración de los chicos, ¿sí?, de diferentes extractos, y bueno, y por sobre todas las cosas en una sociedad, y esto lo digo a título personal muy especial, a quien le quepa el sallo que se lo ponga, romper un poco las estructuras y crear todo este tipo de movidas, me parece que está bueno. Sí, está espectacular, y aparte acá toda la movida, también padres, abuelos, y está nada, la verdad, que hemos pasado un día... Disfrutando, sí, la verdad que sí. Re lindo, y vale la pena apoyar este tipo de actividades y que se sigan haciendo. Y así al aire libre, ¿no? Abiertas para toda la comunidad, me parece que está buenísimo apoyar esas iniciativas, y ojalá que sigan existiendo y que la gente se siga arrimando, porque y todos los jóvenes, que también hay mucha juventud que aparece también organizando este evento, que me parece que está bueno destacar, porque se nota que hubo toda una organización, un apoyo importante, así que eso está buenísimo. Bueno. Sí. Gracias, Inés. No, por favor. Y por aquí una tía abuela. Bueno, tía de Inés. Tía de Inés y abuela también. Abuela. Bueno, contame un poquito. Viste, tú perteneces, por ejemplo, de esto que estábamos hablando, a otra franja etaria ya, un poco como yo, un poquito mayor. Y bueno, habrás visto con el paso del tiempo de las generaciones, cómo se dan este tipo de movidas sociales. Contame qué te parece esto hoy. No, eso me parece lo mismo que Inés, ya estuvimos hablando, comentando justamente eso, que me parece muy necesario en esta comunidad la integración, y además promover actividades para los niños, que me parece que tendría que ser un punto muy importante en cualquier comunidad, por el problema que está habiendo en este momento en general, que hay que ocuparse mucho de los chicos, de tener buenas actividades, integrar los distintos estratos, todo eso me parece súper importante. Sí, y no solo como decís tú eso, sino también pensar en los chicos y darle también a los chicos un pienso, porque hoy vemos que los chicos están elaborando su juego, están tratando de hacer uso de su propia inventiva, que bueno, hoy también en este tiempo es un poco difícil, porque ¿cuántos papis le prendemos el televisor o la computadora y los dejamos allí todo el día? Me parece que estas jornadas son positivas. Sí, exacto, porque es más creativo y también se aprende a compartir, porque ahora está muy... La relación es computadora o televisor, que no hay un intercambio. Mucho yo y poco intercambio. Exacto, con el otro. Que no es positivo. Bueno, vaya. Yo pienso que esto es sumamente importante, comenzar con esto y apoyarlo. Gracias. Y bien, estamos participando en lo que es esta jornada de vacaciones, en esta tarde especial en la Fundación Isabel Artús. Nos encontramos con otra de las mamás que también están participando de la actividad. Bueno, Verónica, contame qué te parece un poquito esta movida donde, bueno, se han reunido muchos niños. La verdad que muy, muy buena para Valdense, que en las vacaciones de julio en general tenemos muy poca actividad, hay que moverse a otros lugares. Es una muy buena iniciativa con juegos sencillos que reúnen a la familia, pero que siempre son divertidos y hacen un momento lindo, y que hoy nos hizo un día precioso, por suerte, así que se puede disfrutar bien. Juegos sencillos, como decís tú, y que dan también un poco parte a la imaginación, a la inventiva de los chicos, que hoy de repente se ve un poco acosada por ese el estar todo el día frente a la computadora. Sí, sin duda que las cosas de los juegos de contacto y de cantar y de bailar, que siempre nos hacen estar con el otro y mirarnos a la cara y
y la imaginación de pintar y dibujar y las burbujas, que también es otra cosa sencilla, pero que a todos los niños y grandes nos atrapa. Es una muy linda propuesta, esperemos que se siga repitiendo en otras oportunidades, vacaciones o algún fin de semana especial. Me parece que para la sociedad de Valdense esto, que es un poco una innovación, está bueno que también todos estos papás que hoy se acercaron, estas mamás, también puedan acercarse, digo, a la fundación para fomentar este tipo de actividades, porque el predio, el lugar, me parece que es apropiado para este tipo de cosas. Sin duda, sí. Mi hija, la mayor, participa de un taller acá, así que es un ambiente que conocemos y que a ella le gusta mucho. Tal vez la gente siempre va como a los mismos lugares y le cuesta volcarse hacia lugares nuevos, pero esperemos que con esta invitación y con los cuentos después que los mismos chicos vayan diciéndoles a los otros compañeros, se empiecen a acercar un poco más. Así que el balance, podemos decir que de esta tarde es súper positivo. Muy positivo, y sobre todo que acompañó el tiempo, que era ideal para poder animarse a salir, más que positivo. Gracias, Verónica. Por favor, gracias a usted. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, nos vamos acercando al final de lo que hace a este tu cuarto intermedio, tu programa de interés general, como todos los viernes a partir de las 22 horas, aquí a través de Colonia Noticias TV, colonianoticias.com.uy, para todo el Uruguay y el mundo. Estuvimos en el Bastión del Carmen, nos hicimos un cuarto intermedio para concurrir a la asunción del mando por tercera vez como intendente de Colonia del doctor Carlos Morena. Vamos a compartir lo que fue entonces parte de ese acto protocolar donde el ex senador del Partido Nacional y, como lo decíamos en los avances, una de las figuras de mayor relieve en el plano político a nivel nacional, asumió como intendente en el departamento de Colonia. Un Carlos Moreira que prometió volver, prometió devolverle, como dice él, un poco de lo mucho que le ha dado el departamento coloniense, y bueno, sin lugar a dudas fue electo. Y para disipar aquellas dudas de que si volvía o no volvía, en definitiva volvió y asumió. Aquí está entonces Carlos Moreira asumiendo como intendente de Colonia allí en el Bastión del Carmen. Legislación para hacer cosas por el departamento, dentro de las cuales, por ejemplo, de los primeros proyectos que vamos a enviar es el que fija o trata de delimitar con precisión las competencias del intendente y de la Junta Departamental con los municipios, que me parece un terreno importante para evitar esas rencillas de poder que siempre son muy negativas para los vecinos. Después está el relacionamiento con el gobierno nacional. Vaya, si será importante, habida cuenta de que hoy las transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales son mucho más importantes que lo que eran en mi época. Han aumentado casi un 137% en valores contantes. Yo lo digo, a pesar de que no es un gobierno de mi partido, creo que los gobiernos departamentales reciben del gobierno nacional una asistencia mayor. Nosotros necesitamos tener un relacionamiento a través del Fondo de Desarrollo del Interior, a través de la relación con el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para la red vial nacional. El ministro Rossi, tendremos seguramente un diálogo permanente con la UPP, lo hemos de tener. Y descarto desde ya que, a pesar de mi rol de opositor en algunos temas muy conocidos, el gobierno, estoy seguro que no puedo conceder o proferir el agravio de decir que algún ministro no me vaya a tratar igual que a otro intendente, porque esto es el departamento de Colonia y no Carlos Moreira. Y la relación con el gobierno nacional es con el intendente de turno. Así que les cuento que nos vamos a llevar muy bien. Tanto es así que el otro día, en la despedida, el ministro Pintado, con el cual tuve largas sesiones de interpelación muy duras, muchas, me vino a dar un abrazo. En ese estilo tan particular que tenemos los políticos uruguayos, que bueno, nos peleamos un rato adentro, pero después
en aras de lo que es el entendimiento, la democracia y la coincidencia por sobre la discrepancia, es que mantenemos una relación que no pasa por el agravio personal o por la descalificación. También pretendo, y mañana seguramente vamos a conversar, mantener la más óptima de las relaciones con el gremio de funcionarios y con los funcionarios individualmente, sobre los cuales, yo siempre lo he dicho, no va a haber ni persecución ni preferencias. Acá los funcionarios van a valer por lo que rindan, por su evaluación y por sus resultados y por su apego a la causa y a la función que van a cumplir. Populares, todo lo que hace a esa diversidad cultural tan maravillosa que tiene el Departamento de Colonia, que tiene una de las direcciones de cultura con elencos estables, que son de las más completas del país y que exhiben precisamente lo que es la mentalidad de los colonienses. Es un departamento que siempre supo privilegiar la educación como un elemento de inserción económica y social, como un elemento de desarrollo, y por eso Colonia es el mejor departamento del país, sin ninguna duda, es el más equilibrado. Y bueno, y la acción social. Los tiempos que se vienen, el viento ya no sopla de cola. En estos tiempos que se vienen ya estamos escuchando voces, luces amarillas que se comienzan a prender. El propio equipo económico ha dejado, el equipo económico del gobierno nacional, ha frenado algunas inversiones, ha ordenado restricciones en los gastos, cuidar cosas, por lo tanto la acción social quizás, lamentablemente, tenga que multiplicarse, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque creemos que asistir a los más necesitados es una obligación del Estado Nacional y también del Gobierno Departamental. Así que ahí vamos a desarrollar una tarea muy intensa. Y tenemos equipo para eso. Porque nada de eso lo puede hacer el Intendente solo. Esta es una tarea de equipo. La semana pasada nosotros anunciamos la conformación de ese equipo de gobierno, con Soraya, Secretaría General. No voy a dar los nombres ahora porque me olvido, pero digo, y lo decía el otro día, que en ese equipo que recién se conforma y que hoy comienza a trabajar, porque ahora nos vamos de acá a la Junta y después vamos a trabajar. Eso va a ser de aquí hasta el último día de gobierno, vamos a trabajar de aquí al último día, no vamos a esperar los últimos meses para trabajar. Hasta el último día. Un déficit acumulado de casi 500 millones de pesos, sin tomar en cuenta el ejercicio 2015, digo yo. Seguramente dentro de 15 o 20 días haré un informe muy preciso del estado de situación exacto y de la previsión que tenemos, sobre todo de aquí a fin de año, donde la recaudación de la intendencia es mucho menor porque los tributos se pagan al contado en el primer semestre. Ahora queda un poco, no mucho lo que queda para recaudar. Entonces tendremos que ser seguramente muy austeros en el cuidado de esos dineros. Por supuesto, atender el pago de los sueldos es elemental. Si alguien no paga los sueldos, no hay función a la intendencia. Entonces, veremos con ojo crítico, con austeridad, tener en cuenta esa situación económico-financiera que yo creo que es preocupante. No quiero ir más allá de eso porque a mí no me gusta hablar de más si no tengo exactamente todas las cifras en mi poder. Pero creo que, reitero, eso nos va a obligar, por lo menos lo que yo les decía hoy, tercerizaciones de aquí para adelante las menos posibles. Los funcionarios a trabajar, nosotros a trabajar y a cumplir con un buen gobierno. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, así de esta manera entonces estamos llegando al final de un programa más de tu programa de interés general, Cuarto Intermedio. Ha sido realmente un gusto compartir este tiempo con todos ustedes, compartir este hermoso material a través de Colonia Noticias TV. Nos vamos como todos los viernes, como siempre, deseándote, ¿sí?, un muy buen, feliz fin de semana, un lindo disfrute en familia
y con un mensaje directo a tu corazón. Nos vamos con una caricia a tu alma. Chau, chau. Los espero el próximo viernes aquí a partir de las 22 horas. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
Thank you.